y va a ir con todo lo que vamos a ver. Y le voy a decir esto: si lo que va a salir de tu boca es para maldecir, ¿sabe qué? Mejor cállate. Si lo que va a decir destruirá la honra de alguien, ¿sabes? Mejor calla. Si lo que vas a decir son rumores sin fundamento, ¿sabes qué? Cállate la boca. Si al hablar juzgas a tu semejante, ¿sabes qué? Mejor calla. Calumnias, mentiras, chisme. Si eso es lo que nos mueve, ¿sabes qué? Ten cuidado. Recuerda, como juzgas, así serás juzgado. Y como trata, serás tratado. Cuando hablemos, gloria a Jesús, hables cosas o palabras que bendigan, no que maldigan. Si no es así, no olvides, cállate la boca. Gloria a Jesús. En el Cantares decía: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Gloria a Jesús. Yo no sé cuántas veces tú te has preguntado, y lo que estamos tratando se llama el salón de belleza. Gloria a Jesús. Maravilloso es el Señor. El salón de belleza para el cristiano. Gloria a Dios. Y en este día le vamos a dar, en esta noche, una probadita de lo que es el salón de belleza para alguien, para todos nosotros, que muchas veces no nos tomamos el tiempo para examinar algo. En el espejo nos miramos todo, sí. ¿Saben qué? Nos miramos todito. Gloria a Jesús. Pero yo quisiera saber si te has preguntado alguna vez: ¿es mi lengua hermosa? A lo mejor nunca lo hemos hecho, porque la lengua no es una parte del cuerpo que necesita ser descrita en términos de belleza. Quizás no es la primera que contemplas cuando te ves en el espejo. Yo sí me he visto mi lengua y me he dicho: wow, qué lengua más grande, compadre. No la voy a sacar ahora porque me la van a conocer. Pero yo sí me he visto mi lengua. Y mi nieta es muy cuidadosa de que cuando yo me lavo los dientes y estoy con ella, siempre van conmigo al baño para ver cómo es que nos lavamos todas juntas. Me dice: mamá, no te has lavado la lengua, ya me la lavé, pero yo no te vi, vuélvete a lavar. ¿Usted me entiende? Yo sí me he visto mi lengua, hermano. Pero ¿ustedes vieron que nadie se contempló la lengua? Se contemplan las patas de gallina, las arrugas, las canas, el pelo, el cuerpo, cha, 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 sa, sa. ¿Usted me entiende? Pero la lengua, nadie dice: qué linda mi lengua, wow. No, nadie decimos eso, ni la contemplamos. ¿Sabe por qué? Porque no es lo primero que uno se contempla. Cuando te ves en el espejo, no la podemos adornar. Aunque ahora se pone el piercing, ¿usted me entiende? Para vernos más guapa, porque una lengua con piercing a mí no me gusta. Gloria a Jesús. Ni vamos a un dermatólogo para que nos hagan un tratamiento de belleza a la lengua. Ni gastamos en crema, ni en cosméticos, ni maquillaje, ni aparecen las revistas de belleza. Y aunque la mujer aparezca bien linda, nunca le enseñan la lengua. Y nadie sabe que esa mujer linda qué lengua tiene. Amén. Ni sirve de inspiración al poeta para componer algo estupendo a la belleza. Te puedes sentar. Gracias. Pero el rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, que escribió tanto a la belleza, escribió algo bien singular acerca de la lengua. Tus labios son como hilos de grana y tu habla hermosa. La lengua, más que un rostro hermoso o una silueta perfecta, es lo que determina la belleza en una persona. ¿Sabía usted eso? La lengua determina, through your tongue, o through the tongue,
You know, y ustedes nunca han visto como cuando el Chavo y el Kiko, y el Kiko y el Chavo están. Y el Kiko le dice, nunca usted ha encontrado o ha estado con personas que lero, 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 candelero, y lero, y uno está así como por education, y usted me entiende, y por dentro uno le dice, pero ¿cuándo es que te vas a callar la boca? Y uno tiene que, ¿usted me entiende? Amén, porque la lengua, hermano, la lengua, más que un rostro hermoso y la silueta perfecta que todos nosotros nos preocupamos por embellecer, por ponerle crema, por ponerle la ropa más linda, por ponerle ropa de marca y porque nos miremos más linda, es lo que determina la belleza en una persona. Dice el rey Salomón, tus labios son como hilos de grana y tu habla hermosa. Gloria a Jesús. Puede hacer de alguien ordinario una gran persona. Una gran persona y puede también hacer a curar heridas, suavizar temperamentos. Esos temperamentos agitados como el mío. Yo soy un temperamento. Ay, señora, madre. Que yo misma me tengo miedo. Alaba. Y pueden suavizar temperamento para que tengo el pastor. Para que suavice mi temperamento agitado. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Puede proporcionar nuevos. He can make the people feel so good. You know? Hacerlo sentir a nuevas cosas bien bonitas a esa persona. Alentar corazón desanimado, pero sobre todo señalando a los demás el camino que conduce hacia Dios. Eso es así. Por esta razón, el apóstol Santiago establece una analogía, hace una comparación entre la lengua y el timón, el cual, aunque pequeño, controla totalmente la dirección de un barco. Y estaba mirando yo la nueva tecnología de cómo manipulan los barcos, de cómo timonean los barcos. Es algo pequeñito, hermano. Y como los cruces, eso, pequeñito. Ya no hacen aquel timón y la gente pasa aquel trabajo para navegar los barcos. No, para manejarlo. Es algo pequeñito, hermano. Amén. Entre la lengua y el timón, el cual, aunque es pequeño, controla totalmente la dirección de un barco. Santiago 3:4 dice, dice en el verso del apóstol, reconoce que la lengua, al igual que una diminuta chispa, puede provocar un terrible incendio. En el salón de la belleza de la lengua, y eso es para el cristiano, no tiene que ser exactamente para la mujer, también para los hombres, para todos jóvenes, para todo lo que es cristiano. Gloria a Jesús. Amén. Y el proverbista dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Nuestra reputación, escuche bien. My reputation as a woman of God, como una mujer creyente, como una mujer de Dios, como alguien que conoce la palabra. Hay una reputación que nosotros ganamos o podemos perder o podemos estar en la mira de alguien. Nuestra reputación, no, aquí esto no tiene que ver nada con el conocimiento ni con los títulos. Porque se cae de la mata, que pues, dice la palabra, que en el mucho hablar hay pecado. Nuestra reputación quedará establecida por el uso que hagamos de nuestra lengua, ya que dejará una impresión permanente, gloria a Jesús, en lo que nos rodean y marcará nuestra personalidad como una etiqueta. Ustedes no han escuchado muchas expresiones que dicen, ah, esto es una lengua larga. Chacho, tiene una lengua de aquí a Juárez, compadre. Be careful. Gloria a Jesús. Tiene una lengua más venenosa, más venenosa. Pero otros dicen, me encanta hablar con ella. Porque cuando hablo con esa persona, no estoy hablando de varón o mujer, cuando hablamos con esa persona, ¿usted me entiende?
nuestro ser interior se puede calm down. Puede usted hacer con las palabras, gloria a Jesús, calmar las personas, calmar las pasiones, neutralizar las circunstancias. ¿Usted me entiende? Y como yo digo, esto ha trabajado primeramente en mi vida de manera muy especial. Yo hubiera querido preguntar, predicarle acerca de Talita Kumi, la muchacha envuelta en la palabra, la muchacha debajo del manto. Pero, como no es lo que yo quiera, gloria a Jesús, y andaba con esta cosa, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro estaba ahí colado, gloria a Dios, cuando estaban haciendo justicia, ajusticiando al maestro, y la mujer lo reconoció y le dijo, tú eres de ellos, porque tú hablas, te descubre, hablas como ellos. Nuestro hablar también nos da, nos sitúa y nos dice de quiénes somos, a dónde pertenecemos, a dónde nosotros pensamos llegar. Amén. Be careful. Amén. Gloria a Jesús. La Biblia señala en Santiago capítulo 3, y mire todo el libro de Santiago desde el capítulo 3, versículos 7 y 8, que no es fácil cultivar una lengua bella. Dice que toda nuestra naturaleza, como la de las bestias y las aves y de serpientes y de seres del mar, se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua humana. Ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal. Anoche, antes de yo dormirme, porque tenía hermanos, es que solamente Dios sabe mi situación y Dios sabe mi condición y Dios sabe, gloria a Jesús, que eran las 2 de la mañana, casi las 3, yo no me podía dormir. Y yo oraba al Señor, me ponía la mano en mi corazón, para que parecía que era un caballo latiendo a todos en él. Y no podía, yo me ponía la mano en mi corazón y yo le decía, pastor, el pastor no me escuchaba. Le digo, pastor, si yo me muero, ni cuenta te va a dar. ¿Tú me entiendes? Y de repente yo cogí mi teléfono para ver la hora. Y cuando veo, hay un chorro de mensajes y cosas, y lo abro para ver si me duermo. Y de repente, la primera cosa que yo miré ahí, después de que yo había meditado en las cosas de la palabra y todo, gloria a Jesús, fue una imagen tan fea, tan horrible, tan espantosa, gloria a Jesús. Y verdaderamente, si pudiéramos tener una pantalla, la podríamos mirar mejor. Gloria a Jesús, cuando Santiago dice, y la palabra del Señor dice, que no es lo que sale de la boca, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y cuando nosotros comenzamos con nuestra lengua a hacer cosas que no debemos, se mira así. Esta es la imagen de una mujer hablando y de la boca sale una serpiente. Y hay dos personas, una al lado y otra, una a la derecha y otra a la izquierda. Y ella está... Y un lado de la serpiente se mete para un lado de la boca, en la boca de una persona, y la otra se mete en la boca de otra persona. Y todavía así, con la lengua, a ver a dónde más tira el veneno. Oh my God, I got shot. My Lord. ¿Usted me entiende? Y yo dije, yo, Señor, pues esto es. I cannot deal with you no more. Dice que es como una yegua salvaje cuando cree que la tiene bajo control. Brinca nuevamente hasta hacer morder el polvo del jinete. Para tirarlo de la yegua. ¿Cómo nosotros la vamos a controlar? Nosotros no la podemos controlar, hermano. Esto necesita ser controlado por un poder mayor. Gloria a Jesús. Y aunque muchas veces nosotros estamos en el cristianismo, batallamos muchísimo con esto. Mucho. Somos como esa yegua. Que así está bajo control, la pongo bajo control. Queremos nosotros, como les decía la otra vez, te tengo pisado bajo la lengua. Vamos a poner la lengua pisada bajo él. ¿Usted me entiende? Entonces dice, hasta cuando en Hechos capítulo 1 y versículo 8, y dice, recibiréis poder. Gloria a Jesús. Recibiréis poder, sea esa investidura de poder, a través del Espíritu Santo. Mire, y descendió ese poder en forma de ¿qué? De lenguas. ¿Para qué? Para transformar.
Y para también que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo y ellas pudieran ser usadas en ese momento cuando había gente de todos lados. Gloria a Jesús, y les dio el don para que hablaran en otras lenguas y pudiera el mensaje ser escuchado. Y ahí en ese mismo día, el Pedro que dijo, yo no lo conozco, y hasta llegó a maldecir, se puso de pie y predicó un mensaje porque ya había recibido el poder del Espíritu Santo y su lengua, su hablar había sido transformado. Y en aquel mensaje se ganó 3,000 almas para Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Solamente a por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de elegir hoy. Debemos de asumir nuestra responsabilidad que el Padre nos ha dado sobre nuestro cuerpo, elegir libremente y con plena conciencia, ser utilizados por medio del Espíritu Santo. Mire, al Señor, como yo le dije, no le impresiona el conocimiento que yo tenga, los títulos que yo tenga, el casi bachillerato que yo tenga, todo el conocimiento que yo tengo de la palabra. Si yo sufro de estas debilidades, mire, me tengo que arrepentir. Todos los días decirle, Señor, me tengo que bañar en la sangre de Cristo, pedirle misericordia al Señor, porque muchas también nos hace presa de nuestras palabras. Y cuando somos presas de nuestras propias palabras, la paz se pierde, el gozo se pierde, no hay la verdadera adoración, no hay ese fluir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece, hermano. Gloria a Jesús. El domingo el pastor decía que el Señor ha abierto puertas, que el Señor abre, hay una puerta abierta. Y yo mientras meditaba en esto decía, esa puerta abierta son oportunidades, puertas de oportunidades, que el Señor en este tiempo, en el que en este Kairos de Dios, cuando se acerca más la venida del Señor, está abriendo nuestras puertas para que nosotros, gloria a Jesús, podamos spread the word of the Lord, podamos preach, hablar, testear, comunicar de cualquier manera la palabra del Señor. ¡Aleluya! Dice que sean llenas nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestra alma, que todo lo que salga de nuestra boca sea bueno, hermano, y que alabemos y cantemos y hablemos con signos, con salmo, gloria a Jesús, para que podamos spread the gospel, hermano, la palabra del Señor, la palabra de salvación, gloria a Jesús. Y una de las cosas que a mí más me impresiona, gloria a Jesús, cuando se habla de la palabra, porque hay un poder enorme, hermano, en la palabra, en esta lengua. Nosotros tenemos poder y autoridad. Gloria a Jesús. Tenemos poder tanto para bendecir como para maldecir. Me decía, yo estaba orando por una joven en esta mañana, gloria a Jesús, y ella me decía, pastora, ella estaba bien deprimida, mi hermano, eso fue algo bien lindo lo que el Señor hizo en la vida de esta jovencita. Y me dice, usted sabe que mi maestra me dijo a mí, nunca vas a llegar a la UTEP, nunca vas a llegar a la universidad. Son palabras criminales que asesinan muchas veces los sueños y los deseos de los jóvenes. Amén, amén. Y qué sorpresa la de esa maestra cuando me miré que yo estaba en el cuadro de honor de la UTEP. No se atrevió ni siquiera a volver a ver a mis ojos. O cuando nosotros decimos, eres un bruto, eres un torpe, eres un... No sale nada nice, suave. Aunque sean nuestros hijos, hermano. I always try to treat my children so good. Especialmente cuando ellos estaban los sábados, que no habían clase. Yo me levantaba y preparaba un buen desayuno. Nunca les dije, son unos brutos, son unos tontos, son unos torpes, son unos cochinos. No. Al contrario. Yo siempre declaraba, ustedes son adoradores. You are a worshipper. You are a pastor. You are a minister of the Lord. Porque eso, mire, hace sentir la estima aún de los niños pequeños. Amen. Gloria a Jesús, uno como mujer grande, mayor, como madre, como hermana, como tía, como abuela, uno debe de subir la estima de esos niños. Porque usted no sabe las presiones que tienen en la escuela. Y Dios nos va a llamar a cuenta y nosotros le vamos a entregar cuenta a Dios del trato bueno o malo que le dimos a todos nuestros semejantes, a todo lo que Él ha puesto en nuestra
nuestra mano. El pensador Josefo dijo en una ocasión: la mano que mueve la cuna, la mano que dice que la mano del padre o de la madre que se desvela para cuidar a los hijos, para darle lo mejor. Gloria a Jesús. Dice: la mano que mueve la cuna es la que, la mano que mece la cuna es la que mueve al mundo. De la manera que nosotros eduquemos, levantemos, nos madruguemos, gloria a Jesús, a levantar a nuestros hijos, así esa semilla va a estar ahí, hermano. Maravilloso es el Señor. Y en las palabras, pues les digo yo que nosotros tenemos poder en la palabra. Y si no, nosotros nos vamos a los evangelios. Y cuando, ¿qué mejor ejemplo que nosotros tenemos si no el de Jesucristo? Cuando, a mí me encanta el pasaje cuando Él está en los 40 días de ayuno en el desierto, que el enemigo lo quería tentar y Él lo derrotó ¿con qué? Con la palabra. Le dijo al Señor tu Dios: no tentarás. Y solamente a Él adorarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Y cuando nosotros miramos y revisamos todo lo que es el libro de los evangelios, y mirábamos cómo Cristo usaba la palabra, eso no está ahí por chiste, hermano. ¡Aleluya! Muchas veces nosotros ni nos interesamos en leer el Nuevo Testamento. Gloria a Dios que el mayor ejemplo que tenemos lo tenemos en Cristo. Gloria a Jesús, cuando Él llegó el cinturón y le dijo: Señor, mi hija está muerta. Y todo el mundo estaba llorando por la niña que estaba muerta. Gloria a Jesús. Y el Señor que le dijo, lo calmó, le dice: ella no estaba muerta, ella duerme. Aleluya. Y así hay muchos que creemos que ya murió el ministerio, que murió mi sueño, que ya se acabó todo para mí, que yo no sirvo para nada. No, simplemente que está durmiendo. Pero es hora de levantarse. Y cuando llega el maestro, mire, le dijo: Talita Kumi, la niña que está debajo del manto, la niña que está enrollada en la palabra, a ti te digo, la palabra a ti te digo, y talk to her, levántate. Maravilloso es el Señor. Grande es el Señor. Dura es la palabra, pero es bien lindo, bien lindo. ¿Sabe qué? Y cuando uno se siente así deprimido, derrotado, difícil. Ay, yo quería llamar a Denise para que ella hiciera algo con ese canto que dice: My name is Defeated. La vida, pero dice que yo soy, después dice yo soy, My name is Child of the Real King. Pero ya era tu ley y se escribe en plate. Gloria a Jesús, porque a veces uno dice: ay, no, que yo ya no valgo nada. Y yo, mire hermano, yo hablaba con Verónica cuando estaba allá y le contaba mis cuitas a ella, la hermana Isabel. Gloria, que tiene la paciencia para escucharme, para oírme y escuchar mis cantaletas y todas mis cosas. Y entonces yo le dije: oh my God, pero you know what? Estaba preguntando que cómo la había ido en la confraternidad y todo eso. Y cuando ella me contó lo que me contó de lo que había pasado en la confraternidad, le digo: guess what? El jueves, allá eran 2 meses de culto de oración seguido, se terminaba today, gloria a Jesús. Y en uno de esos jueves que estábamos ahí, yo ni quería ir, hermano, estaba bien cansada, yo estuve bastante mal en Orlando. Mi corazón siempre estaba en high, como a 1,000 por hora. Los latidos de mi corazón y muchos mareos, muchas cosas, hermano. Y yo no quería ir a ese culto, pero me fui a orar. Y yo le estaba diciendo al Señor: men, otra vez la misma cantaleta. Señor, men, estoy hecho una porquería, estoy vieja. Y tanto que me dijeron de que tú serás madre de nación y que 20 cosas y que me va a dar. Todo eso. A vos, ¿sale? Cuando ya después se terminó el culto y yo le decía: no tengo ganas, me siento cansada. No quiero hacer nada, yo no sé ni para qué me pusieron de la dama, el pastor con el tiquitique, ahí todo el cuento, yo no quiero nada, y ¿por qué no lo hace fulana y pito y flauta? Cuando ya se terminó el culto, yo ahí llorando a lágrimas, motivaba, y entonces, de repente, cuando el hermano Ernest nos llamó, el pastor Ernest nos llamó, y ahora está, pues oramos todos, como oramos siempre, y parecía que ya el servicio se iba a terminar. Y él se regresa y comienza a llamar por nombre a las personas. Y me dice: hermana Juana, venga para acá. Y las palabras que le habló el hermano Ernest, él no sabía nada de lo que yo estaba orando. Y me dice: no me preguntes por qué,
Pero el Señor me dice que tú eres madre de naciones. Y el trabajo no se ha terminado. Y tú no estás vieja. Ahora es que vas a empezar. Mas no sabía lo que le había administrado el pastor el sábado anterior. Dios es tremendo, hermano. ¿Usted me entiende? Pero yo digo, bueno, Señor, perdóname otra vez. Me voy a bañar en la sangre de Cristo a pedir perdón. Esa chabor nunca yo lo puedo cerrar. Gloria a Jesús. Amén. Yo no soy vieja, ni estoy tonta, ni estoy loca. Gloria a Jesús. Yo soy la niña de tus ojos. Yo soy una perla preciosa en tus manos. Estoy escondida en el hueco de tus costados. Yo soy, Padre amado. Y comienzo yo a declarar, porque con esta boca nosotros podemos declarar, porque ejemplo tenemos en Cristo, que Él siempre hablaba la palabra para derrotar a Satanás, a sus huestes demoníacas, a todos los principados y a todos los demonios. Gloria a Jesús. Con la palabra, hermano. Con la palabra. Gloria a Jesús. Y declaro, me digo, que tengo planes de bien y no de mal para ti. Gloria a Jesús. Y está reservada una corona de vida eterna para usted y para mí. Aleluya. Cuando usted se sienta que está derrotado, que está, que ya no, mire, hable la palabra en su vida. En la lengua hay poder y hay autoridad. Proverbios 10:9 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Eclesiastés dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y eso significa que debemos de saber administrar nuestra lengua, lo que hablamos, gloria a Jesús, porque podemos dañar la otra persona tratando de nosotros expresar lo que no debemos. Hay que guardar silencio. El Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos redarguya, que cuando querramos hablar algo, el Espíritu Santo nos ponga el freno como al mulo a la yegua. Y es una buena tarea para que nosotros podamos educar la lengua, logremos superar muchos de los errores que afectan y perjudican nuestra capacidad de tener mejores relaciones. Gloria a Jesús. Y por tanto, bendecir a otras personas. Gloria a Jesús. Y esto lo escribí. Y si lo escribí, pues se lo voy a leer. La lengua es un músculo sin hueso. Se dice que la lengua es un músculo suelto. Y que muchos lo usamos sin pensar. Como la lengua, como el chavo, y hablamos tanto que a veces ni pensamos ni nos oímos lo que estamos hablando. La palabra de Dios se refiere a la lengua como un mundo de maldad, como una chispa que prende fuego, contamina todo el cuerpo, incendia, mire, el cuerpo, no solamente el cuerpo de la iglesia, hermano, el cuerpo de Cristo. Incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas mismas vienen del infierno. Recordemos que las palabras traen palabras traen palabras y son como espadas desenvainadas, filosas y dañan a morir. Y lo peor que hacen es que perdamos la comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y después estamos ahí, aquí no pasa nada. Aquí no se siente nada. Aquí se siente, aquí pasa algo, los que no sienten son los que están afectados. Aleluya. Gloria a Jesús. Antes bien escuchemos, atendamos las palabras de otros y luego opinemos. Y si son chismes, pero bien malintencionados, comentarios negativos y murmuraciones, para afuera de tu corazón. No se lo repitamos a nadie. No contaminemos ni envenenemos el corazón de otras personas, sino que procuremos guardar nuestro corazón para Dios santo y limpio, que nada impida nuestra alabanza y nuestra adoración, ni nuestra ofrenda cuando la traemos al altar. Usémosla para hablar su palabra con amor. ¿Quién podrá domar la lengua? Dice Santiago. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4 y versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No más bad word, no más cosas, hermanos, que no nos conducen a nada. Que nada de eso salga de nuestra boca, sino que sea para la edificación, y la edificación principalmente del cuerpo de Cristo. Salomón dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras, se lo repito, no falta pecado. Si hablamos mucho, vamos a cometer muchos errores. Y el ángel que está escribiendo, como dice el pastor, porque hay un ángel que registra cada palabra y cada pensamiento nuestro,
vamos a dar cuenta en aquel día. Salmo 15, 20, 15, 2 y 3 dice, solamente habitará en el monte de Dios el que habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua. Así que, si lo que va a salir de tu boca es para maldecir, ¿sabes qué? Mejor calla. Si lo que vas a decir destruirá la honra de alguien, en la Biblia eso se llama detracción. ¿Sabes qué? Mejor calla. Si lo que vas a decir son rumores sin fundamento, mejor callemos. Y si al hablar juzgamos a nuestro semejante, estamos también juzgando al cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Mejor callemos. Calumnias, mentiras, chisme. Si eso es lo que nos mueve a nosotros, el tiquitique. Si ese es el tiquitique que usted tiene, mire, mejor deseche ese tiquitique. Tengamos cuidado y recordemos que de la misma manera que nosotros juzgamos, así vamos a ser juzgados. Y como tratamos a las personas, así vamos a ser tratados. Y que cuando hablemos, hablemos, gloria a Jesús, palabras que bendigan, no que maldigan, gloria a Jesús. Si es lo contrario, aleluya, cállate la boca, que calladita nos vemos más bonita. Gloria a Jesús. ¿Cómo la vamos a controlar? Pídale al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Y repito, como dice Cantares, gloria a Jesús, tus labios como hilo de grana y tu habla, que de hoy en adelante sea hermosa. Y voy a hacer un ejercicio final. Gloria a Jesús.